Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, todo lo que ha sucedido en esta mañana, anoche en la casa de los directivos, toda la información la tendremos con Juan Carlos Rocha y Benjamín Gutiérrez, que estuvieron en la rueda de prensa que dio el ex técnico hoy en día del Junior, Julio Avelino Comesaña. Ex técnico 10 veces. Por 10. Sí. Técnico por 10. Por 10. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. ¿Por dónde más, Mateo Gueidos? Saludos a todos los oyentes. Aquí Guti y Karina, curiosamente, dijo que se sentía más joven que nunca. Uh-huh. Así dijo Guti. No sé si eso está relacionado con la noticia del Junior o qué, pero él dijo, me siento joven, gritó. Se estaba pegando la cara. No tiene nada que ver con la noticia. Ah, okay. Así que no, por ahí claro, no me meto. Okay. Bueno, okay. Bueno, también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano. Y todas las tardes el programa se monta por Spotify como Programa Satélite. Si no sabes lo que es un podcast, mejor dicho. Averigua. Actualízate. Sí. Definitivamente. Como dice Guti, estás en nada, dale, tecnológicamente. Dale un refresh. Un refresh. Cambio de set. Sí. Vamos a saludar a la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara, Sara Gueidos. Acá en el panel tenemos a Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar rápidamente nuestro programa con la frase acostumbrada que dice así. No puedes escribir un nuevo capítulo en tu vida si no dejas de leer el anterior. La historia de Comesaña ya es un periódico de ayer, ya es un capítulo pasado. Y hoy Comesaña dijo, tengo que ponerle punto final a este ciclo vicioso de que cuando las cosas no están bien me llaman a mí y ahí estoy yo y después me botan. No más. O él se va. Normalmente él se va. Me quiero ir. Quiero dedicarle el tiempo a mis nietos, como nosotros lo veníamos diciendo. No regreso, ni siquiera quiero ir al estadio. Así dijo. Y yo creo que es que Comesaña dijo, aquí no me voy a dejar agarrar las nalgas de nadie. Porque si me dejo agarrar las nalgas, entonces las faltas de respeto van a ser continuas. Y dijo, se acabó esta relación. Supuestamente este ciclo, señores y señoras, de Comesaña acabó. Y si tú quieres acabar un ciclo, una persona tiene que tomar la decisión, porque parece que el Junior siempre cae en lo mismo y siempre cae en lo mismo. Y a lo mejor Comesaña tenía que tomar esa decisión y decir, no más, terminé mi ciclo, ya está bueno. Yo creo que él debe salir de la mejor manera y no de la manera como salió el día de hoy, sinceramente. Con todo lo que él ha aportado, hay que reconocérselo, pero este ciclo de que él llega a componer y cuando no lo compone, entonces no sirves para nada. Y yo pienso personalmente que él ya ha perdido mucho la visión de lo que realmente al equipo Junior le conviene en este momento. Sí. Dice que pidió nuevos jugadores, jugadores de más talla, pero teniendo los jugadores que tenía tampoco los puso de la manera que se debía hacer. No aprovechó el talento joven, no aprovechó esa combinación de madurez, juventud.
en las alineaciones, muchos de nosotros coincidíamos en que no nos gustaba la manera como él ubicaba a los jugadores. Los cambios, bueno, hay una lista de cosas del por qué estar molestos. Karina, entonces, si alguien te agarra la nalga... Eso ya es una falta de respeto. Ya es una falta de respeto. O puede ser un toque cariñoso también. O sea, si tú no le pegas la mano a la persona que te está agarrando la nalga... Por eso, ya él tenía que decir, no más agarradera de nalga. Eso depende. Ya está bueno. Eso depende quién... Si te dejas la mano ahí... Eso depende la timbrada. Eso depende, ya. ¿Qué es eso, Benjamín? Ya, listo, ya, oí... O sea, cuando hablamos estábamos hablando de timbre, Guti, eso está bien. Oye, es que yo les voy a decir algo. No hay nada más irrespetuoso para una mujer que un hombre, tú vayas caminando y el hombre intente agarrarte la nalga. Eso es algo, es la ofensa más grande que tú puedes decir. Sinceramente. O sea, que te puedes llevar un buen cachetón por lo que... por hacer, tratar de hacer algo así. Uno con el puño cerrado. O puño o lo que fuera. Ya el acto de chiflarle a una mujer... Imagínate agarrar una nalga, por Dios. Pero te dejo, ¿cuál es la diferencia? Así que no voy a poner a sufrir a los oyentes, sé que están esperando. Yo iba a hablar del mundial. Mira, yo tenía una camisa de béisbol. Pero será para que me tiren botellas. Karina, yo tengo una camisa de béisbol. Si nos podemos hablar de otro deporte, Dios mío, yo no sé qué pasa aquí. Aquí los nervios. Yo no voy a ponerlos a sufrir como el Junior los ha hecho sufrir todo el bendito año y toda la vida ha sido así. Así que... Sí. Ustedes me perdonan, pero vamos a hablar un poco de lo que pasó en la rueda de prensa. Juan Carlos Rocha me dijo, déjame, Karina, necesito una hora para hablar. Dije, ¿cómo así, Rocha? No, lo del mundial queda para el clink clink. Quedó para el clink clink. Es que tengo demasiada información. El hombre llegó, hasta temprano llegó. Sí, eso es un milagro. Es increíble. Sí. Así que, Juan Carlos Rocha. Vamos a ir por partes. Vamos a presentar el libro de Rochete porque yo sé que... Vamos a hacer la presentación del libro Gordo de Rochete, como yo digo. A partir de este momento comienza el libro de Rochete. ¡Rocha! ¡Grande Rocha! Cuando escucho la voz del... Digo, gracias a Dios que no está aquí. No, pero estuvo la semana pasada por aquí, por Barranquilla. Sí, pero no en el Junior, por Dios, porque el desastre... Por la soberbia que dejó este técnico en el equipo Junior, lo estamos viendo después de su partida. Pero déjeme decir que a la gente, pues, por favor, que compre el álbum oficial del Junior en este momento. Claro, que pegue la foto de Comesaña. Con rabia. El álbum oficial del Junior, haga sus pedidos al 317-696-4208. 317-696-4208. O a través de... el portal web albumdeljunior.com. Ahí eso es una enciclopedia, así como el libro de Rochete, pero esto es una enciclopedia porque hay historia, hay jugadores que en verdad que se necesita. Ay, me asusté, tengo a Julio detrás. Se necesitan jugadores de esa clase, de esa talla, que vuelvan a y engrandezcan al Junior de Barranquilla. Hay miedo en Junior, hay miedo. ¿En serio? Hay miedo. Hay mucho miedo. Porque a raíz de esta situación está temblando. La tembladera, Rocha. Wow, escucha esa tembladera. Hay una sí, todo el mundo está temblando en Junior porque con estas decisiones que se toman, nadie está seguro en su puesto. Inclusive, hoy el gerente deportivo se enteró a través de un chat. ¿Cómo así que echaron a Comesaña? ¿Cómo así? Y él no está aquí en la ciudad de Barranquilla, está en un seminario en Bogotá. Y más nervioso y más tembradera llega en la sede administrativa. ¿Será que se quedará ya? No creo. Lo que le molestó al máximo dirigente fue la noticia que dimos ayer, que fue la llegada de Jorge Franco a la preparación física del cuerpo técnico. ¿Cómo así? O sea que los dirigentes no tenían ni idea. Oye, producción, la musiquita, por favor, esto es importante. Hay que tener la música de la noticia. Ajá. ¿Cómo así que no? ¿Cómo así? ¡Eso es un abuso! O sea, eso es un abuso. ¿Cómo así que está? Él se enteró a través tuyo, Rocha. ¿Viste? A través de los medios. A través de los medios van a colocarlo así. ¿Cómo así que Franco está aquí? Que va a ser el preparador físico. ¿Esto quién lo aprobó? ¡Antonio! ¿Cómo así? ¿Y a ti quién te dijo que Comesaña va a continuar el próximo año? No creo. ¿Quién les dijo a ustedes? No, señor. En esos momentos
le mandan la hacer el trabajo sucio al presidente Arteta. Arteta, ¿qué pasó, don Juan? ¡Bota a Comesaña! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Sí. ¿Pero cómo? ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Pero cómo? Si la AAA dijo que iban a renovar el contrato. ¿Cómo así? Pero si aquí está el señor Franco y lo trajimos, está recién llegado a la ciudad de Barranquilla. Es más, le estamos pagando el hotel. ¡No me importa! Comesaña no va más. Aquí que él manda soy yo. Es un abusivo. ¿Quién les dijo a ustedes? No, pero ¿cómo así? O sea, que cuando mandan uno, cuando hay dos, cuando mandan tres, hay uno, cualquiera se vuelve loco. O sea, Rocha, Arteta, loco, tenemos que explicar la rabia un poquito del máximo dirigente, entonces, porque lo que podemos interpretar de la información que nos estás dando es que uno de los dirigentes, probablemente Antonio Char, le hizo el 2 a Comesaña para traer este asistente, porque Comesaña solo no va a pagar. Probablemente obvio, no, ponle el 6. Comesaña no estaba pagando de su propio bolsillo para traer a Franco. Eso lo estaba pagando el club, que significa que él tenía la aprobación de uno de los hijos del máximo dirigente. Uno de los directivos. Uno de los directivos. Tenía contrato hasta diciembre. Esto fue algo. No, estamos hablando de la traída del preparador físico. Ok, vamos por partes. O sea, que entonces, eso significa que hay dos equipos, Roger. Cuéntanos de los dos equipos. Team A, que es el team del... Team papi y hijo. Papi y hijo. Pero igual... Es Fuad y Arturo. El hecho es que siempre... Arturo Char. No siempre aquí Fuad Char nunca ha gustado de Comesaña. Se la está cobrando todo el momento en que le dejó el equipo tirado. A Junior, que lo querían renovar. Y Comesaña se presentó en la casa de Fuad, pero se presentó acompañado. Y él le dijo, esta persona no entra aquí. Si él no entra, yo tampoco entro. Bueno, pero aquí no entra. Porque aquí el que manda soy yo. Aquí no se va a hacer lo que usted diga. Ese rencilla viene de hace rato. De Fuá con Comesaña. ¿Qué no le gustó? Además, esto fue lo que rebosó la gota de agua. La traída de Franco. ¿Por qué? Porque no le gustó, primero, la final. Como lo manifesté aquí. Eso fue una final oscura, como la de Leandro Díaz. Puro verso, puras palabras bonitas. Pero, ¿y a la hora de jugar qué? Un fútbol ciego. Oscuro. ¿Quién es Leandro? Leandro Díaz, el de la novela. No, pero ¿quién es Leandro? ¿Quién es el ciego? Ah, no. Las declaraciones de Comesaña no gustaron. Como dicen una cosa, digo otra, así como el estilo de la chismoltrufia. Además, lo que manifestó. No de Cantinflas. Lo que manifestó el viernes Comesaña. En manifestar, es más, pasamos aquí las declaraciones de que hay técnicos que se están ofreciendo a Junior. Eso tampoco le gustó, porque oye, le echa las culpas, no habla de lo que debe de hablar, habla de otras cosas y mira lo que está haciendo. Además, el manejo de la plantilla, o sea, oye, pero si todo lo lesionado es culpa de Comesaña. Cuando llegó Comesaña, dirigió el primer partido, fue contra el Unión Magdalena. ¿Cuántos lesionados habían en Junior? Estaban dos, aparte de Homer Martínez y de Sergio. Estaba el señor Fernando Uribe y el señor Castrillón. Y los demás se fueron lesionando porque el señor Comesaña redujo su grupo de jugadores a 15, a 16. Y todos más de 30. Y todos mayores de 30. Todos mayores de 30. Y por eso fue que se lesionaron. No quieren que no vengan a echar las culpas. Es mal manejo de la plantilla. Mala planificación. Lo aparte, que es, el comité este que el máximo dirigente ha prometido cambios, tú lo vienes diciendo. Sí, esto de Comesaña como que borra todo lo que se ha dicho antes. No, es que lo que venía de Comesaña es más. Aquí lo manifestamos, Fuad había hablado con Leonel Álvarez para el próximo año. Ahora el hecho que como Fuad no se aguantó, y sacó ese deseo reprimido que tenía por dentro de echar a Comesaña, de quitarse ese momento cuando le dejó el equipo tirado. Ahora llegó mi momento. Te vas, te largas. Nunca le dio la cara a Comesaña, eso sí. Comesaña nunca habló con los directivos, solamente habló con el presidente. Nunca habló, ni siquiera con los hijos. No. Todo no solo ha sido por con llamada. El presidente. Todo con el presidente. Que llegó el presidente al hotel ayer. O sea, Arteta. Con Arteta. Llegó sudado, nervioso, estaba temblando. Cuando dijo, Julio, no sigue siendo el técnico de Junior.
Entrégame las llaves. ¿Cómo así? Bueno. Y es más, Comesaña lo manifestó en la rueda de prensa. Cuando hay uno que va en contra de la corriente, esto no puede avanzar. Y él lo manifestó en la rueda de prensa que acudimos hace un momento. El hecho es que cuando ya está la tormenta, ya se fue Comesaña. Ahora, ¿quién? Llamemos a Toño. Yo no voy a pasar, yo no sé. Arreglen ustedes el chicharrón. No, me imagino que está dolido. Obvio. Él está en una depresión, sí, absoluta. Pero y he escuchado por ahí que Arturo Reyes es la posible. No. Yo tengo una frase que quiero compartir con ustedes. El caos es una escalera. El caos es una escalera. La gente, hay personas que se posicionan para aprovecharse de un caos para ir subiendo. Y yo creo que Arturo Reyes es una persona que veía esto venir. Nosotros lo dijimos cuando llegó, cuando regresó al Barranquilla FC, que Arturo Reyes en parte estaba aceptando ese puesto porque siempre hay la posibilidad de él subir a reemplazar al técnico que vota. Y no puede ser tampoco, Rocha, aunque ustedes saben que yo no estaba de acuerdo con la continuidad de Comesaña, no puede ser que uno, para ser técnico del Junior, lo único que tiene que hacer es vivir acá. Sí. O sea, eso no puede, ese manejo de los directivos no puede continuar. El manejo con Arturo Reyes. Duraron 3 horas ahora en la mañana reunido Arturo con el máximo dirigente, con Fachar. Le digo, no, Arturo, para que venga y asumas, mijo, venga, porque nos colabores ahí hasta diciembre. Arturo dijo, no, señor, a mí me das un año de contrato mínimo para yo asumir como técnico. Arturo Reyes no va a asumir como técnico interino, no, es técnico en propiedad del equipo barranquillero hasta diciembre del próximo año. Confirme, ¿no? Vaya acompañado por su asistente Luis Hernán Mero y John Percy Moncada como preparador físico. Arturo, en cuestiones de horas, lo harán a través de las redes sociales y mañana va a ser la presentación oficial de Arturo Reyes como técnico del equipo barranquillero. El hecho es que con la salida de Julio se cae el nombre de Ian Pineda para el Junior. Okay. Jugadores que estaba pidiendo Comesaña. O sea, todos los nombres que han sonado, Rocha, últimamente, ¿fueron pedidos por Comesaña o solo Ian Pineda? Solamente Ian Pineda. Okay. Ese que estaba ya listo, que ya estaba listo para venir. Solamente estaba esperando que finalizaran contrato en Medellín. El hecho es que Ahora llegaría a Junior, por lo menos me enteré, que ya hablaron con el señor Hinojosa. Es más, le dijeron Hinojosa, pero tú puedes rescindir tu contrato. Tú puedes rescindir tu contrato. Hinojosa le respondió a la gente de Junior que yo soy una persona agradecida con el Unión. Yo, gracias al Unión, es que hoy me quieren equipos grandes como Junior. Gracias a la Unión, es que estoy hoy en un microciclo de la Selección Colombia. O sea, Hinojosa no se va a ir de Unión sin Unión recibir algo por él. Es correcto. Totalmente. Tienen que arreglar con el Unión. Que me habla muy bien. Sí, eso hace que eso para mí muestra que él es el jugador perfecto para un equipo como Junior. Esa es la actitud correcta. Eduardo Dávila ha manifestado conmigo. No han hablado. Pero aquí Junior lo quiere a préstamo. Él lo escuchó. Ellos quieren un préstamo, no, señor. Él se va aquí vendido y nosotros quedamos con un pequeño porcentaje por una posible venta. Claro. Es más, a mí me interesa, palabras de Eduardo Dávila, contado me han, a mí me interesa Edwin C3. Si ella no lo quiere, traiga. No, mándeme a C3. Oiga. Oye, empacado, en papel celofán, con un moñito. Fíjense lo que mira, pasa. Aquí entre los cuatro ponemos la plata para transportar a C3 a Santa Marta. Aquí, pagamos por el van. Aquí hay rentamos una camioneta entera. Para aquí que, hay un tema. Bus. El tema también es que, según el nuevo técnico que tiene Junior, que va a ser Arturo Reyes, él es muy allegado al tema C3. Y con él C3 ha rendido. Sí, con él. Entonces hay que ver qué es la lista de jugadores que van a salir. C3 también está en el tembereque, en el tiembla-tiembla, porque no, tampoco... Sí, claro. Karina y Rocha y Guti.
Yo tengo una, hay muchas cosas que, muchas preguntas que aún tengo, Rocha. No sé si me pueden aclararlas. ¿Fue un factor en traer a Arturo Reyes la relación que él tiene supuestamente con Vaca, ¿no? Porque se había dicho antes de la llegada de Vaca que el que lo estaba pidiendo, el que empezó a como gestionar ese fichaje fue Arturo Reyes cuando estaba aquí el año pasado. O sea, ¿fue eso un factor esencial para él ser el reemplazo? No, pero esa decisión se tomó a la ligera. Oye, ¿quién está por ahí? No, Arturo. Bueno, vamos a traer a Arturo, porque es el que conoce. Pero definitivamente, entonces, lo que sucedió con Viera, de la quitada de la camisa, y lo que pasó con Vaca, yo creo que eso definitivamente provocó el desbanque de Comesaña. Sí. O sea, ya se sentía la inconformidad de estos dos personajes que son líderes del equipo y que definitivamente ya nos hemos dado cuenta, cuando al equipo no le gusta a un técnico, hacen todo lo posible, bueno, para y, que... y particularmente, Karina, al capitán. Exactamente. Vamos a analizar muy bien, tenemos que analizar muy bien la lista de técnicos que han pasado por el Junior en la era Viera. En la era el la cantidad de veces que se ha ido y que ha regresado a Comesaña. Mitad de la vuelta de Comesaña han sido en la era Viera. Para mí hay dos partidos que marcan esto, que son los dos partidos con Millonarios. La final que se pierde, él dice que de forma... No, pero el partido con Pereira, por Dios. Sí, pero partido Pereira también, el de Millonarios aquí en Barranquilla. No, claro. Son como dices tú, revivió un muerto. Es un muerto que en este momento anda bailando en todas las casetas y tú estás acá escondido. Y él anda con la tuya. Ahora, Comesaña también arrastra el poco éxito que tuvo con Medellín. Es que eso es lo que él decía. No sé, Medellín le ganó 5-1 a la Equidad y me sacan. No, es que esa es la vaina. Mira, si el máximo dirigente quiere cambiar completamente el enfoque del equipo hacia un equipo que le da cierta importancia al talento joven, porque hay que analizar nuestra historia, cariño, como dijiste en la frase de hoy al principio. Hay que analizar a veces los capítulos anteriores para entender el capítulo actual. Los mejores momentos de la historia del Junior han sido con una base de talento joven y con dos o tres o quizás cuatro jugadores veteranos que pueden liderar esa juventud, pero la base, la sobre lo que se construye es el talento joven. Claro. Lo pasó en la época del Pibe en los años 90. El Pibe llegó al Junior y encontró una base de jugadores jóvenes. Pasó con Teo, con el equipo del 2007, el Chateo, después del 2018. O sea, encontró una generación de jugadores jóvenes. 2005. Entonces, y Julio debió entender la historia mejor, porque él estuvo ahí, él lo vio de primera mano. Pero los mejores momentos del Junior son los momentos en que el Junior puede crear una generación de jugadores jóvenes. Total. Pero yo me pregunto, entonces, Juan, la intención es válida. Sí. El propósito es válido. Pero hay que analizar cómo se ejecuta. Uh-huh. Juan Carlos, ¿tú crees, por la relación que tiene Arturo Reyes con Teo, que él regresaría al Junior? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Es más, Teo está buscando la manera de regresar al Junior. Teo por ahí ha estado jugando boletrapo, ¿no? Y juega todavía, se nota. Ah, el hombre no deja de jugar. No, pero la pregunta es porque si ahora el máximo dirigente se unió con la A menor. Esa es la A menor. Hay una A mayor y A menor. Sí, y sí, es la A menor. Es el tercero. Hay tres A, sí. Bueno, el conflicto de Teo no es con ninguno de ellos dos, porque el máximo dirigente hasta le perdonó la situación. Pero la A mayor es el problema para que Teo regrese. No, y es que la A menor, al contrario, sí lo quería. Para el Barranquilla se ascendía. Ajá. Entonces, qué interesante. Bueno, Arturo Reyes, la A menor. Pero vamos a regresar los equipos, Karina. Definir los equipos bien. Tienes, de un lado, en el equipo tienes al máximo dirigente, el A menor, como dice Karina, que es Arturo Jan. Tienes el otro Arturo, que es actualmente el técnico del Junior. Del otro lado tienes a quién, Antonio, y tenías a Comesaña, pero Comesaña ya no hace parte del equipo. O sea, son dos,
Son dos de la familia contra uno, Rocha, ahora mismo. Porque tienes a después a la de la mitad, el exalcalde, que juega para los dos equipos. No, es el conciliador. A veces está de un equipo, a veces está del otro. La voz conciliante. Exacto. Él es. Porque él está en su propio equipo. El equipo que le importa a él. El anuncio. Es el anuncio de Instagram, el lo que mueve las redes. Pero pues se va a unir con la mayoría. Sí, definitivamente. Pero mira que él. Vamos a ver por siempre y cuando. Si se une con la otra, hace algún da un peso, pero vamos en ver este momento con, no sí, parece. Pero eso es cierto lo que dice Karina, la decisión de ese personaje. Uh-huh. Es definitivo. Es definitivo. ¿Con cuál pierna va a patear la pelota? ¿Con la izquierda o la derecha? El Juego de Tronos. Lo que yo sí quiero decirle a Arturo Reyes, que Arturo no está seguro. Tampoco. Oye, es que lo sacaron feo, Rocha. No, yo te digo, Arturo, tengo una oportunidad para ti y tienes que conseguir buenos puntos en los tres partidos que te quedan. Sí, señor. Porque contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo. Musiquita. Fue a Char. Ya tiene listo a Leonel Álvarez. Ay, se me fue. Fue a Char. Vamos a intentarlo de nuevo. Dale. Arturo Char, perdón, fue a Char. Contado me han que ya tiene listo o palabreado al señor Leonel Álvarez para el otro año para que dirija el Junior de Barranquilla. Insiste, wow, con bombos, eso. Bombazo. Juan Carlos Rocha. La intermedia, por decirlo así, como él está tan folclórico y con el tema de su interés político, tiene en carpeta para traer, para que vuelva el Junior, a Víctor Cantillo. Oh, eso sí sería un buen apunte. El problema aquí es que cada vez que hace estos anuncios la A intermedia siempre le toca correr los gastos de representación a la F. Y eso es lo que tiene molesto. Se prendió el detector de humo aquí. Y además. Oye, pero ya eso es una decisión de él. Y además, como la intermedia. El otro año aspira a ser alcalde. Quiere un técnico de peso, un técnico nuevo. Extranjero. Y aquí ya lo hemos manifestado, que es el señor Becasese. Entonces nos tiran la pelota para Becasese, después se la tiran a Leonel Álvarez, la pelota para Becasese. El hecho es que Arturo no está seguro. Tú puedes firmar por uno, por dos años, pero eso no te garantiza que te vayan a cumplir. Sí, o sea, no hay. Se tomó la decisión de despedir a Comesaña, Rocha, pero no hay una visión coherente. Es correcto. Vamos a ver cuál visión gana. Es que cuando uno lee el comunicado, uno enseguida dice, van por divisiones menores. Sí, lo dice en el comunicado. Integrar, Guti, ojo, integrar. Sí, entonces aquí hay un nombre que todo el mundo ha obviado, que es Nelson Reyes. Este señor que le ha ido muy bien, divisiones menores en Alianza Lima, Sporting Cristal, Nacional. Algo tiene que ver con esa combinación de Reyes. Dos Reyes. Dos reyes mandan ahora. Dos reyes ahora y uno que se cree Arturo rey. Arturo II. Pregunta para Rocha. Antes de esa pregunta, Docs. Por ahora, Arturo Reyes pinta ser técnico interino, Rocha, ¿verdad? No. Arturo va a firmar. Él no va a aceptar ser interino. Es más, él ya es técnico de Junior. Va a llegar hasta diciembre del próximo año. Lo que le estoy diciendo a Arturo Reyes, que tú no estás seguro, a pesar que haya firmado uno, o por dos, o por tres años, tú no vas a estar seguro. En cualquier momento, Leonel te puede reemplazar. Dependiendo. Cómo te vaya en estos tres partidos. Hay nombres, como por ejemplo el de Víctor Cantillo, que tú tienes que tener un técnico que le genere seguridad. Tú no puedes traer un jugador como Víctor Cantillo con un técnico que no genere seguridad y que sobre todo, porque por ejemplo, el jugador Víctor Cantillo ha tenido muchos técnicos buenos en Brasil, pero hay un técnico, Víctor Ferreira, un técnico nuevo, que parece que ha tenido sus encontrones con Víctor. Víctor Ferreira fue sacado del equipo Corinthians y están esperando que el nuevo técnico llegue para decidir si Víctor Cantillo se va. Nacional dijo, bueno, yo voy por Víctor Cantillo. Apenas vieron el sueldo, dijeron, no, gracias. Coge el carro y vamos para otro lado. El hombre puede venir a Barranquilla si él baja sus pretensiones económicas. Ahora, una pregunta.
¿cómo es la relación de Arturo Reyes con los muchachos de ahora del equipo? Él los conoce. Claro que los conoce. Claro. Siempre tuvieron una buena relación, sí, porque sí, claro, realmente sí. Arturo Reyes, los jugadores no le hicieron. Sí, pero él estuvo ya en esta posición. Claro, y él falló en integrar los jugadores jóvenes. Falló en el manejo. Hay que recordar eso. Creo que sí, hay que recordar eso. Pero da igual, si ya lo que faltan son 3 partidos, realmente. Que pueden ser 5. Eso es comprar el tiempo, ¿no? Hay que tener un técnico detrás del desastre que acaba de quedar. ¿Y quién más que Arturo Reyes? Pero es que ¿qué otro técnico? Díganme ustedes qué otro técnico tomaría. Karina, lo que pasa es que, bueno, eso es completamente válido. Y hemos hablado de cómo los dirigentes han creado un ambiente realmente tóxico que no creo que sea muy atractivo para técnicos extranjeros con cierta ambición, ¿no? Que quieren seguir creciendo. Yo creo que esta sacada de Julio Comesaña tiene que marcar un antes y después. Porque el debate siempre es jugadores experimentados o jugadores jóvenes. Armar la cantera o gastar plata en jugadores veteranos que quizás duran 2 o 3 años máximo. Y yo creo que ese debate, los dos lados están fuera de la realidad, porque tampoco es que Junior se convierta en Envigado, ¿entiendes? Yo no estoy proponiendo que Junior sea un equipo de solo cantera. No. Pero tenemos que buscar ese punto medio, y es posible encontrar ese punto medio, porque el Junior lo ha hecho antes. Lo hemos hecho antes, de encontrar ese punto medio entre la experiencia y el talento joven. Entonces necesitamos un técnico que es capaz de hacer las dos cosas. Que tenga el carácter, la personalidad. No, y darle la confianza. Que le da la confianza, que puede respaldar al talento joven, pero que interpreta el talento. Siempre y Arturo y cuando, Reyes, Mateo, para mí, Arturo Reyes, para mí, no es un técnico que puede manejar esas dos cosas. Pero siempre y cuando tenga el apoyo del club. Porque muchos técnicos han tratado de hacer cosas y a veces llegan le por han otra hecho cosa la, y después sí, le piden otra. Entonces, si lo dejan dirigir, ojalá que lo dejen realmente tomar decisiones, porque qué casualidad, y lo hablábamos, Juan Cruz Real y Arturo Reyes, expertos en manejar gente joven, y no pudieron hacerlo. A Maranto Pérez también. Pero en el la tema historia, de, Juan, de Arturo Reyes, obviando lo que pasó en Junior, el hombre manejó muchos egos en Selección Colombia de Mayores, y le fue bien. Entonces el hombre también tiene manejo de grupo con los veteranos, y bueno, con los jóvenes, lo que vimos en el Barranquilla, un equipo que jugaba muy bien, con muchos jóvenes del Junior. Como Señor dijo una frase que para mí marca totalmente el tema. Es, sí, cuando los jugadores de Junior ascienden, bueno, pasan del sub-20 a las mayores, no pasan por el filtro del Barranquilla. Y como hay una ley que no pueden coger jugadores del Barranquilla en pleno torneo y pasarlos al Junior, cuando llegan estos chicos sub-20, llegan sin ninguna experiencia. En cambio, en el Barranquilla, Simarra tiene más de 100 partidos, Willerdita más de 100 partidos, llegan con una cantidad. Pero Guti, yo solo quiero regresar a un punto. Yo sé que tenemos que ir a un corte comercial. Yo creo que nosotros podemos decir que realmente, en muchos sentidos, la época de Arturo Reyes en manejando las divisiones inferiores de la Selección Colombia no dio mucho fruto. Muchos de los jugadores que él escogió, mira dónde están ahora mismo. Y los que mira, Cetré formó parte de eso. Carrascal, el Chino Sandoval. Carrascal, Willerdita. Carrascal está no por Arturo Reyes. Willerdita. Incluso él mejoró después de Arturo Reyes irse de la selección. Y Willerdita no. Pregunta para Willerdita, Rocha. Willerdita lo rescataron en Argentina. Entonces, pero él no ha dado fruto. Entonces, Atuesta. El único Atuesta ahora mismo. Fracaso en Palmeiras. No. Pregúntale a un hincha de Palmeiras lo que piensa de Atuesta, Guti. Y piénsalo en y los lo minutos. Van a lamentar. Sea justo o no. Y en los minutos. Entonces también. Sea justo o no. Pero cuando le dan la oportunidad a Atuesta en Palmeiras, ha fracasado. Entonces, el único Arturo Reyes que podemos decir que ha tenido realmente éxito es el Arturo Reyes de Barranquilla FC. Y perdóname, pero manejar el Junior no es manejar el Barranquilla FC. No lo es. No lo es. Pero bueno. Lo que hay y realmente a este punto
qué técnico que se respete. Sí. Porque yo te digo una cosa, de todos modos, la manera como sacaron a Arturo Reyes, si tú tuvieras un poquito de proyección, no sé, tú no permitirías que te pusieran como técnico, pues como te sacaron. Porque ahí es donde se forman las faltas de respeto, se arman las faltas de respeto. Pero, Juan Carlos Rocha, algo más para concluir toda esta... Bueno, explícale a la gente por qué cambió la noticia. Porque sí, porque ayer dijiste... Juraste por tu mamá que Gómez Sáenz iba a quedar. Gracias a Dios no juró por ella. Yo le tengo una pregunta, gracias Rocha, de nuestros oyentes, y dice que si en el contrato anterior con Julio existían las reuniones los lunes, y que si en el técnico actual van a seguir siendo los lunes y eso. Oiga, oye, pero una cosa sí te digo. Lo que hoy se dice que se va a hacer, mañana no se hace. Lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Es mentira, porque todos los técnicos, Amaranto Perea, ¿cómo estás? ¿Sientes apoyo del presidente y del grupo? Sí, completamente. 2 días antes fuera. 100% dijo Arturo Reyes. Arturo Reyes, la misma historia. 100%. Juan Cruz Real, querían ver sangre y no la vieron. Yo estoy bien, no va a pasar nada. Pa' afuera. Machetazo. Entonces, lo que hoy fue verdad... Mañana es mentira. Si no es culpa de Rocha. Todo el mundo tenía la misma información. Tenemos un pedacito de la declaración de Comesaña. Sí, claro, no. Vamos a saltarla para después irnos a comercial. Con Comesaña. Ahí va. Usted siempre tuvo el respaldo de los jugadores. Yo nunca le pregunto a los jugadores si me respaldan. No, me parece que es una pregunta que no debo hacer. Algunos me quieren, de pronto. Algunos me aceptan como entrenador, de pronto otros no me quieran, no sé, pero no me preocupa eso, están en todos sus derechos, son seres humanos. Yo lo que necesito es con ellos que entiendan cuál es la exigencia en el Junior, de qué se trata, y que tengan no un modelo de juego, sino primero que tengamos un modelo de vida, un modelo de cómo vamos a andar, de qué es el Junior, qué necesitamos para estar acá y cómo nos tenemos que comportar acá. Después a veces salen las cosas, juegan bien, juegan mal, pongo a uno, pongo a otro, va cierto, me equivoco. Está dentro de lo normal. Yo no... ¿Volvería? Nunca más. Es más, yo no tengo que dirigir más. Yo tengo que quedarme tranquilo. Pasear, salir, ni siquiera ir al estadio. ¿Usted se imagina ir yo al estadio en un partido? Ya lo he vivido muchas veces. Hombre, por eso es que yo digo, ¿qué tal? Con toda la historia que tiene, hasta un busto le pusieron allá en la aleta de campeones, y el hombre, cada vez que va al estadio, entonces la falta de respeto. Sí. Y yo no creo que él debería estar en esa posición y ponerse nuevamente en esa posición. No, y por... Nosotros podemos obviamente sentarnos aquí y criticar a Comesaña, criticar decisiones, pero el brillo de la gloria no se quita tan fácil. Y realmente el legado de Comesaña como ganador de títulos debe mantenerse igual. Lo debemos ya aprovechar como persona, quizás no como técnico, sino como persona. Porque yo creo que incluso Comesaña tiene mucho más para darle a la gente como persona ahora mismo que como técnico. Estoy de acuerdo. Y a lo mejor pudiera hacer algo desde detrás de las barreras por el equipo, ya que lo conoce tanto. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Programa Satélite. Escúchanos de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. por la 1010 AM del Sistema Cardenal. Programa Satélite. No te lo puedes perder. CopyX. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en CopyX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopyX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopyX, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 582 con calle 7289. CopyX.
Ya está a la venta Un satélite fuera de serie, un libro sobre la vida del periodista Abel González Chávez, escrito por la doctora Claudia González Oliva. Lo puedes adquirir a través del número de WhatsApp +1-305-967-3501. También lo puedes adquirir a través de Amazon y Kindle y en la Librería Nacional en Barranquilla, en la sede del Prado, carrera 53-75-129, Buenavista y Viva, y en Cartagena, en la calle 2 de Vadillo, 3627. Adquiérelo ya. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Lo más importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al entregarlo. Madre Teresa de Calcuta. Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, Sudamérica. Por favor, quítenme esa imagen que tengo ahí atrás. Me siento como alguien cambiar, mirando así encima. La página. ¿Qué cosa? No estás mirando country. No, pero deseándole lo mejor en su vida familiar como persona, con seguridad que es un gran ser humano y un gran conversador, lo sabemos. Así que suerte de verdad en su retiro, que pueda disfrutar de su familia. De verdad que sí. Sadio Mané definitivamente no va a estar en el Mundial. Acaba de salir. Maelis lo acaba de decir. Ya nos llegó la información acá también. Sí, por Twitter ya desafortunadamente el hombre no va a estar. Un hombre tan espiritual, tan entregado a lo que hace, por alguna razón. Entregado a su país. ¿No? A su país. 100%. A su pueblo. Que es un héroe, ¿no? El hombre vive de una manera sencilla, parte de su sueldo ayuda a su comunidad, un verdadero ejemplo a seguir de alguna manera, y un hombre agradecido con la vida. Entonces a lo mejor necesita ese descanso, Dios sabe por qué. Sí, pero es otro jugador importante que se va a perder este torneo, Karina. Sí. Y cuando hablamos del desastre de este mundial, no hay que solo hablar de Qatar como país. Nos quedamos chiquitos y nos quedamos cortos. Nos quedamos pequeños. Pequeños. Nos quedamos cortos si solo hablamos de Qatar como país. Hacer el mundial en esta época es una barbaridad para los jugadores, honestamente. En todo sentido. Y me da mucha tristeza la cantidad de la lista. No, es larga, es de jugadores que se van a perder. Es enorme. Bueno, vamos y los a hablar, que se van a lesionar. Y en sí, este momento también se lesionó Nico González, jugador de la Fiorentina. No. Y el jugador que convocó el equipo argentino le vimos es jugar Ángel a Nico Correa. González en la última ¿En vez que estuvimos. Sí. Oigan, antes de seguir con la charla, quiero mencionarles sobre un ilegal, que es una alianza en el Caribe colombiano para beneficiar a estudiantes de derecho y a personas que requieran de un apoyo legal. No sabes cómo normalizar tus previos, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte, cómo comprar un vehículo, cómo crear una empresa.
cómo defenderte si tienes un caso legal. Te ayudamos con estudiantes de último semestre de Derecho, pero por supuesto con el aval y el apoyo de profesionales. Si te quieres comunicar con ellos, puedes hacer una llamada al 324-599-8125, 324-599-8125. El costo, $25,000 por un espacio de 45 minutos. Oye, hoy es día de Peñonera, se me olvidó. Hoy es día de Peñonera. A mí también. Vamos a saludar a Juan Carlos Rocha rápidamente, la larga lista de. Sí, no se pueden leer todos los comentarios. En el chat, sí. Oye, vamos a reportar de dónde nos escriben y eso. Aimer Ríos Simanca, saludos desde Mangangué, Bolívar. Álvaro Andrés Díaz, Carlos Andrés Rodríguez, Carlos Acostas Álvarez desde Ciénaga Magdalena, Carlos Vargas, este no es Carlitos Vargas, Cristóbal Rivero desde el barrio La Victoria, Cruz Elena Luque Rodríguez, nos escucha desde Sabana Larga y también nos ve, David Verasco en el barrio La Magdalena, Fran Rivera, Freddy Escalzo, Gerardo Armella en sintonía desde Orlando, Florida, también para Domingo Hernández, saludos para Eduardo José. Como Laura Pausini, se fue, sí señor. No, Javier Pomaré Gutiérrez, Henry David Torregrosa, Iván José Padilla Pinillo, saludos para él. Jairo Olaciregui. Yaú Liu, también Jorge Sarmiento desde Bucaramanga, José Ariza desde Buena Esperanza, también saludos. Jesús Herrera, a Juan Elascarro, Julio Robre, Julio Rodríguez desde Puerto Rico, Jürgen H., señor Chimichanga, también saludos para él. El señor Chimichanga. Larry Lindo, Luis Felipe Caballero, Luis Miguel Pérez, saludos también para Luisa Carbonoides de Pereira, Marcel Tuirán, Maeris Charris, Máximo Carra, Miguel Rojas Jr. desde Sao Paulo, también saludos para él, para Johan Nieto. Quien confirma, por cierto, Guti, lo que estaba diciendo de Atuesta, un oyente que vive en Sao Paulo. Saludos para Johan Nieto, Nicolás Álvarez, Oscar Pájaro, que llegamos hoy bastante encendidos. Rafael Acosta, Rafa Abra desde la escuela, saludos. Rebeca de la Osa, Ronald Forero, Rubén Darío Saucedo García también. Said Zabareta dice que el álbum del Junior debe haber una lámina con bonus track de Rocha. ¿Cuál sería el bonus track tuyo? Tolosa. Contado me han. Un pa juniorista, también saludos para él. Dice que yo soy el propio votador de técnico. Yo no voto a nadie. No, estos técnicos. Ojo, ojo. Estos técnicos muchas veces se votan solos. Sí, sí. Rocha simplemente está compartiendo la información y aquí en el panel nos toca analizar la información que él trae y te da nuestras opiniones. Pero nosotros no estamos sacando técnicos. Así es. Saludo también para Luis Miguel Pérez. También para. Andrés desde London, Canadá. José Anillo. London notario. José Anillo desde la Ciudad Blanca, Popayán. También para el tío del fútbol. Saludos para Dainer Berrío desde Viña del Mar, en Chile. A Popayán le dice la Ciudad Blanca. Qué rico, pero Viña del Mar. ¿Por qué le dicen la Ciudad Blanca a Popayán? No sé. Por los edificios. ¿Por qué? Religiosidad. Claro. Saludos también para Juan Sebastián Garán Morrón desde Marambo. Javier Abello desde Panamá. También para Jaime Pinto, que sacaron ya al traidor, al malagüero. Mucha gente. Víctor Roa, Wilberto Mejía y Jesse. Mucha gente. Easy. Si nos escucha desde Los Ángeles. Según él nos escucha en el balcón. ¿En el balcón? Sí, con un tabaquito. Bueno. Interesante los hábitos de ciertos oyentes cuando nos escuchan. Ya, siempre me gusta escuchar, por ejemplo, el oyente que nos escucha en el casino. No sé qué estará haciendo en el casino. O el mago. Quiero rápidamente leer este comentario de Nicolás Álvarez Martínez, que dice: siempre han dicho que el problema es de técnico. Los hinchas de Junior están equivocados. El problema son los directivos y los mismos hinchas, y meto también a los periodistas. Imagínate. Entonces todo el mundo tiene la culpa menos el técnico. Yo creo que la verdad está en la mitad. O sea que se mete él también, ¿no? Como claro, hincha. Como hincha. Pero no sabemos si es hincha. No sabemos. Ah, ok. Bueno, el apellido es... Nicolás Álvarez, pero tú... Álvarez. Ok, ya. Puede ser de Santander. Puede ser de cualquier parte. Pero el punto es que, claro, los directivos tienen mucha la culpa. Yo creo que la prensa también. Son solo sub y baja. No hay un culpable. Pero bueno, quiero asegurarme que ya
toda la información que se tenía, Juan Carlos Rocha, se dio. No tienes un guardado ahí. Como, oh, yeah. Hoy el programa definitivamente Rocha está así como sin aire. No, él dijo, yo creo que hasta aquí llegué. Vámonos con la peñonera de Guti. Está pidiendo hay cambio. Hay peñones también. Sí, hay peñones. Rocha está pidiendo el cambio. Ayer, Rocha, sí. Está pidiendo el cambio. Vámonos con la peñonera de Guti. Paren todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en Programa Satélite, inicia la peñonera de Guti. Saludos para Alex Molina de Santiago de Chile. Mucha gente también en Chile. Tira peñón, ¿qué? Mucho oyente en Chile. Sí, a Rafael Hernández. Ah, bueno. Ah, dice que por qué Popayán le dicen la Casa Blanca. Dice, por la arquitectura del centro. Rocha, tiempo de peñones. Rocha, yo sé que tienes ganas de hablar, cálmate. No. Bueno, primer peñón. La triple A, y no es la triple A de Junior. Para ellos también, para ellos. No, yo también, pero imagínate si manda la F. Señoras y señores. Se borra la. Yo creo que si uno piensa en sus usuarios y en sus. Para las personas que usan tu producto, y tú le ofreces un agua que no parece agua, sino agua panela, si no parece una gaseosa, y te pones a mirar los daños que le estás haciendo a las personas, dices, y soy la mejor empresa en Colombia en temas de agua. ¿Cuál agua, mijo? Eso es barro. Y sobre todo que nosotros, los usuarios de este producto, tenemos que soportarnos que nos hagan así porque cayó un poquito de aceite en el agua. No, aparte eso parece aguapanera. Cuando sale en la pluma empezó bueno, aguapanera. Supuestamente el alcalde ya tomó cartas en el asunto. Pero vamos a ver qué cartas esto tomó. No es solamente en Barranquilla, en La Guajira, en toda la costa encontramos este tipo de agua. Y la empresa como tal hizo 9001. Señores, no le engañen a la gente. Y además Peñón. Costoso el servicio. Peñón. Bueno, el segundo, vámonos. Otra vez. Parafraseando a mi compañero Juan Carlos Rocha, contado me han. ¿Qué te han contado, Guti? Que a la empresa que se encarga del recaudo público de estos señores, le sirve que, no que estén dañados los aparatos donde ponen la tarjeta. ¿En serio? Señores, cada vez que un usuario no pasa tarjeta, pierde dinero la gente de Transmetro. Los buses, ni para qué decirlo, no sirven para nada. Mierda. Palabra fuerte de Guti. Y la frecuencia de los buses, antes por lo menos había cada 10, 15 minutos había un alimentador, ahora hay que esperar 45 minutos, media hora. Señoras y señores, y decimos que el Transmetro es un hueco fiscal. ¿A dónde está entrando ese billete que se está perdiendo? En una próxima sección lo diremos. O sea, Guti dice, métenle algo a ese hueco. Bonus track. Rocha. Métenle algo. O tápenlo. Un bonus track. Tapen eso. Bonus track a la misma triple A. Porque, oye, hay calles reventadas y siguen reventando. Oye, hay calles reventadas en Barranquilla y siguen reventando. ¿Qué están más reventados, Junior o las calles? Oye, es increíble. Es increíble. Y aparte con la lluvia, no tienen la delicadeza de tapar los huecos. Y se demoran para tapar ese hueco. Y se demoran para cambiar. Su hueco parece en piscina después de la lluvia. Oye. Ayer un amigo de nosotros, su carro se quedó varado en un hueco de la. Imagínense, dañando carros. Dañando carros. Y aparte también la gente, los trozunques, ¿por dónde pasan? Si están reventando todas las calles. No. ¡Triple A! ¿Qué es eso? Casi partes el día. Es que ahora, como tenemos mejores micrófonos, Rocha se siente más cómodo gritando. Ay, qué horror. Gracias a Dios que cambiamos los micrófonos. Ponlo abajo, Rocha. Sí. Oye, Guti, tienen una bomba de titanes, me dijo. Sí, tienen una bomba de. Hay que hablar de otras cosas también y hay que buscar la manera de enjuagar. Sí, enjuagar. Algo positivo. El mal sabor de. Esta noche tengo entendido, Benjamín. Esta noche y el día de mañana, ajá, las primeras 700 personas que lleguen al estadio podrán entrar gratis. Para la semifinal. Para la semifinal. Esto es una semifinal. Piratas. Bueno, habíamos hablado de que llegó un jugador llamado Jordan Zamora de Jordan Venezuela. Zamora. Hablé con un amigo venezolano y me dijo lo mismo que la vez pasada. Si ustedes con Heiler Guillén ganaban por 10 puntos, con este van a ganar por 30 y no van a perder más nunca. Así que anulo Mufa, por si acaso. Y lo otro, ponme el signo bomba, hombre. Les cuento de la voz de Alberto Caparroso. Directamente del presidente. Sí.
Andrés Ibargüen, la Pantera Ibargüen, va a jugar con Titanes la Copa Sudamericana. Eso es un bombazo de básquet. Andrés Ibargüen, sí, señor. El que juega en la selección. Sí, hablando con Alberto me decía, no le quisimos quitar al jugador durante la liga porque respetamos al equipo de Caribbean Store. Vale. Esto me muestra que la próxima temporada de la liga también vamos a tener a Andrés Ibargüen. ¿Por qué Andrés Ibargüen? Porque el jugador que iban a traer era a Tello. Pero Tello se lesionó de la mano y no podrá estar. Así que Andrés Ibargüen, jugador samario, que cuando uno habla con él se le ponen los ojitos chiquiticos cuando habla de Barranquilla. Le gusta, le encanta Barranquilla. Oigan, al deportista samario le va bien. Y ustedes me perdonarán, pero esto de Backbone y cantar hasta cierto punto nos benefició de alguna a Junior manera. Totalmente. Claro, imagínense la salida de Comesaña y nosotros jugando los partidos. No, a lo mejor él ni siquiera sale. Si no es por el concierto de Bad Bunny. O sea, ahora por Bad Bunny echar a agradecerle a Bad Bunny lo que está pasando. Oye, ¿quién lo puede creer? Por Bad Bunny echaron a Comesaña. Sí. Y la cantidad de gente que compró boletas para después revender de Bad Bunny. Claro. Es impresionante. Es que ese es el negocio. Mucha gente se está yendo de Barranquilla. Sí. Volando el día de mañana para ahí. Pero quiero solamente motivar a la gente que nos esté escuchando, que está en la ciudad de Barranquilla. Vamos a apoyar a Titanes, por favor. Esto es una semifinal. Titanes cumple con lo que tiene, como objetivo. Ellos sí ganan títulos, ya tienen 6 de seguido, sí, y sí tienen la posibilidad de ganar el séptimo. Sobre todo que va a enfrentar al equipo Pechichón de Colombia, que es Piratas de Bogotá, que tiene un jugador americano que muchos lo siguen porque estuvo en un documental docuserie, más bien, y que lo sigue también conocido este señor Soren de Luque. Uh-huh. Porque sabemos cómo es Soren en los partidos en Bogotá, casi se van a las manos. Bueno, así que entonces hay picante sobre todo porque el hombre provocaba a los Titanes tirándole besitos. Yo dije, ¿cómo así? Entonces preparémonos para hoy, 8 y 10 de la noche. Imagínate qué tal en Qatar haciendo eso. Oye, también quiero decir... Por cierto, Maluma confirmó, dijo, Colombia sí va a estar presente en el Mundial, musicalmente hablando. Sí, bueno, me imagino, te puedes imaginar la cara de los cataríes cuando ven la tanga que vende Maluma. Oye, la Maluma rosada que mostramos hace unos días. O las cuatro babies. Busquen las tangas que vende Maluma. De Titanes... Recuerden que son 700 personas, las primeras 700 ingresan gratis. Después va a tener un costo a la entrada de 12 mil pesos en tu boleta. Va incluido el servicio, 12 mil pesos. Además, Zamora debuta hoy, ¿no? Debuta Zamora hoy. Y como te dije, lo de Barwin es para final de este mes. Y bueno, la mesa está servida. Vamos por la séptima. Y también quiero hablar solo del béisbol local, Karina. Que bueno, le dieron una paliza a Caimanes el día de ayer, ¿no? Los Tigres de Cartagena. No fueron más de 12. ¿Qué fue lo que dijiste con la gente que vende la ropa? Bueno, yo tengo una queja, porque la experiencia en el estadio es excelente. Y hay una tienda muy chévere, muy bacana, en el estadio Edgar Rentería, donde venden, por ejemplo, esta camisa de la Selección Colombia de béisbol, las gorras de los equipos. Pero yo siendo un cabezón, siento un... frustración. Un prejuicio contra los cabezones, porque yo entré a la tienda y todas las gorras de Caimanes son única talla única, o sea, yo quedé por fuera. El único que vendía gorras ajustables era Tigres de Cartagena, o sea, no puede ser que los ¿será cabezones que los cartageneros tienen... son más cabezones? Y no te metas con los cartageneros. No, digo yo, porque si piensan... Ese equipo sí piensa en los cabezones y Caimanes no. Entonces, por favor, en la danza de los Caimanes de Barranquilla, ten piedad con un cabezón. Como yo. Saludos. Yo quiero una gorra de Caimanes. Saludos. Y no la he podido contar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy nos tocó dedicarle el programa básicamente a la salida de un técnico que es agridulce para el equipo, realmente. Es como de esas salsas chinas que te ponen, el pollo ese agridulce, tal cual. Sí. Entonces le deseamos la mejor suerte a Comesaña en su retiro, que vea Peppa Pig y que ya pueda ver luz de nuevo. Y es como el agua panela, Karina. Y sacarlos allá al malecón a los muchachos a pasear en el triciclo. El agua panela cuando entra es dulce y cuando sale... Ni me lo digas.
Vamos a pedirle y recordarles a los oyentes que continuamos en nuestro Clin Clin Digital a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite. Sí, esto que llamamos el bonus track de Programa Satélite. Y tenemos Mundial, analizando mundial. Los grupos hay unos E grupos y F. Muy interesantes y estos dos grupos son interesantes porque estos equipos sí, no son cualquier cosa. Sí. Nos vamos a pedirle, valga la redundancia, a nuestro amado Abel González Chávez, que por favor despida el programa. Oración de Moisés, varón de Dios, dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría es importante. Señoras y señores, se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.